The name of the game. 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 The Of the game. Fireball! The name of the game. Fireball! The name of the game. Fireball! The name of the game. Fireball! There's disaster in the area. Our boys are losing it just in there. Help! Things are going wrong. Secure so them up. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Un gusto enorme estar con ustedes nuevamente a través de Superdeporte. Las gracias, como siempre, por uh, permitirme tocar temas importantes, sobre todo dentro del esquema arbitral peruano e internacional también. Aún continúa el mundo con la cuarentena a causa de la pandemia que se vive justamente eh, por el coronavirus. La situación se ha ido incrementando, eh, digamos, no solamente donde se empezó, donde se inició Asia, sino también en Europa, en América y en el mundo en general. La situación se ha puesto complicada y a pesar de que en los Estados Unidos, en Norteamérica, algunos sectores, algunos estados han abierto ya para que el público en general pueda hacer su vida común y corriente y pueda eh, transitar por donde ellos consideran oportuno. Eh, hay otros lugares de los cuales continúa la cuarentena y no se ha podido todavía salir de ella. Esto depende justamente de los uh, gobernadores, que son los representantes políticamente hablando en cada uno de los estados, lo que viene siendo cada uno de los departamentos en el Perú. La situación, como decía hace unos instantes, es realmente irregular, complicadísima, muy dolorosa y que hace justamente que el ser humano, tenga que recurrir a su preparación mental y psicológica para poder soportar los días de encierro y los constantes inconvenientes que se presentan, no solamente en el lado social, sino en el lado psicológico, en el lado económico y en algún momento también en el lado médico, porque todo eso juega en contra cuando el ser humano está acostumbrado a tener un tipo de comportamiento social y la salida. No es muy fácil, no es sencillo quedarse durante 40, 45 días en casa. Sin embargo, dentro del tema de arbitraje existe un aspecto en el cual es importante remarcar. Hay asociaciones de árbitros de las cuales a través del mundo ellos han presentado ante su federación una solicitud para poder eh, recibir un apoyo económico por las graves eh, situaciones, por las graves in, in, los, los graves inconvenientes en las cuales vive ese grupo de árbitros. Por ejemplo, Costa Rica, no, a través de eh, dice la noticia a través del panel de árbitros de la Comisión de Arbitraje de ese país ha enviado a Rodolfo Villalobos una lista de alrededor de 45 árbitros entre la primera división y segunda para que uh, los encargados de la Federación Costarricense de Fútbol puedan enviarles dinero de emergencia a estos colegiados. Según el árbitro per Pedro Navarro, la semana pasada conversaron con el presidente de la Federación Costarricense sobre la problemática que iban a vivir los árbitros de fútbol de Costa Rica, sabiendo que no iban a recibir ningún tipo de ingreso de remuneración, ni de nada, ni de dietas durante un largo periodo. En ese caso les pidieron a ellos uh, que tuvieran a bien enviar de inmediato un cheque o efectivo ¿no? para que ellos puedan dárselos a los árbitros, porque están pasando situaciones complicadas la familia de cada uno de los árbitros de fútbol profesional de ese país. Otro de los países que ha puesto justamente ya el, la solicitud a, a su federación es Bolivia. Bolivia, a través de su asociación de árbitros, ha emitido una carta a la Federación Boliviana eh, solicitando apoyo económico, ¿no? debido a la suspensión del torneo apertura, y donde indica que justamente el presidente César Salinas ha tenido a bien recibir el documento y uh, en breve horas, este documento ha sido presentado el día sábado eh, al borde del mediodía, y dice que en unas horas más estarán entregándole la ayuda económica a los a todos los árbitros que están destinados justamente a eh, actuar en el fútbol profesional y amateur, no importante porque hace de que los árbitros se sientan en estos momentos también apoyados por el ente rector, no entonces dice de que la asociación boliviana le ha comunicado a cada uno de sus asociados no la satisfacción de haber encontrado respuesta no del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para hacerse cargo de inmediato no del apoyo económico que algo así mencionan de será al de 50 mil bolivianos para que pueda ser distribuidos uh, para cada uno de los jueces no, este es un apoyo económico para que los árbitros puedan sobrellevar los efectos de la paralización de los torneos y sobre todo para que puedan dar un soporte económico a las familias, según consta en el documento que Bolivia ha hecho público el último sábado luego de que presentara oficialmente la solicitud de apoyo económico. A su vez también Uruguay ha presentado lo mismo pidiendo justamente que la Federación Boliviana o Uruguaya los pueda ayudar porque no participan del fútbol profesional ni amateur desde que se inició uh, la pandemia justamente en ese, en ese país del, del, del sur. Argentina lo mismo. Tengo informaciones que es Argentina, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, los Estados Unidos eh, está también aportando, a pesar de que ellos, los árbitros de fútbol, eh, pertenecen al sindicato más grande y poderoso que hay aquí en este país, que es la Unión. Los árbitros, aparte de lo que ellos reciben, por partido, no, la Unión también se preocupa en darles a ellos viáticos, pasajes, qué sé yo, o sea, todo lo que ellos representan, lo que representa justamente la participación en el fútbol en general. A pesar de lo que ellos reciben y siguen recibiendo, porque hay paralizaciones, pero el contrato dice que todos tienen que recibirlo a pesar de que no haya fútbol, están solicitando a la Federación también norteamericana de fútbol otro aporte, un apoyo económico para que ellos también que lo necesita que vendrían siendo los muchachos de las categorías inferiores. De modo que tenemos a Costa Rica, a Bolivia, a Uruguay y Argentina que se preocupan justamente por sus afiliados. La pregunta del millón es qué está haciendo Perú para conseguir este tema, para poder lograr apoyo a, su, a sus asociados. Hasta uh, el cierre de este comentario eh, no hemos sabido de que la asociación peruana o la Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol haya iniciado algún tipo de solicitud, más eh, allá de lo que sabemos que la federación no tampoco ha hecho absolutamente nada por darle a sus árbitros, porque todos están registrados en el padrón de, de la Federación Peruana de Fútbol, no a dándole a sus árbitros algún apoyo económico. No existe esa inquietud y nosotros somos defensores en las cuales que si el árbitro no se da su lugar el árbitro no exige que se le apoye muy poco va a poder recibir del otro lado sin embargo uh, queremos hacer recordar de que los árbitros eh, en estos momentos se encuentran acéfalos no hay directiva eh, actual no 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 existe una directiva porque las elecciones que supuestamente tendrían que eh, tendrían que haber sido en el mes de diciembre fueron suspendidas por uh, razones de, de, del gremio en sí, y fueron trasladadas para febrero, pero aquí empezó la pandemia y se dejó de lado todos estos aspectos, como era lógico, eh, para poder eh, minimizar el tema médico con respecto a este contagio que proviene desde China. Entonces, los árbitros están acéfalos y, por supuesto, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, dice por ahí el dicho. Entonces, la Federación Peruana de Fútbol no apoya. A los árbitros de fútbol, porque no existe ninguna resolución, como si sí existen resoluciones en Bolivia, Uruguay, Argentina y Costa Rica, pidiendo apoyo a todos los árbitros de fútbol. Amigos, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y será hasta la próxima, el día eh, jueves o viernes, que estamos justamente a través de Super Deporte, como siempre. Gracias, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Muy buenos días. The name of the game, the name of the game, the name of the game, the name of the game. The